el documento no está aquí, pero le puedo decir de memoria que entiendo que fue cerca al mes de junio del año 2021. Del Si nos da un mes. tiempo razonable, con mucho gusto se lo proveemos, pero mi mejor recuerdo es que fue en verano del 2021. Okay. En verano del 2021, le pregunto, una vez usted contactada en verano del 2021, antes de que el distrito tomase la decisión de engage, de involucrarse en esta actividad, hubo reuniones adicionales. No. O sea que con un simple referido, el distrito dio por bueno y entró en este proyecto para fin de año. No. Nosotros, a consecuencia de la conversación y el acercamiento inicial, solicitamos el documento que le menciono. Una vez evaluado el documento, entonces hubo unas conversaciones ulteriores para aclarar ciertos detalles y cierta información adicional, y es entonces que yo entiendo que en efecto el evento era un evento que iba a tener excelentes resultados para Puerto Rico. Conversaciones telefónicas, supongo entonces. Telefónica, ciertamente. Sea, que podemos decir que no hubo reuniones ulteriores, pero hubo comunicación proactiva con el Presenciales no, pero DMO. sí conversamos del tema. Entonces, directora, una vez la autoridad para el distrito de convenciones determina que esta actividad es buena, le tengo que preguntar cuál fue el racional para que la junta de directores de la autoridad para el distrito de convenciones optara por activar la cláusula de no celebración de subasta para este evento. Una solicitud que esta servidora le hizo en carácter de directora ejecutiva, esos efectos. Ellos evaluaron la solicitud, los fundamentos por los cuales se estaba solicitando y aprobaron la solicitud hecha. ¿Cuáles fueron los elementos de su señoría para determinar que no se iban a utilizar los mecanismos de subasta para esta actividad? Para determinar la recomendación La de recomendación esta de no celebrar servidora, subasta formal para las contrataciones vinculadas a este el evento. análisis que se hizo primeramente es que el evento de D. Clark Productions es un evento que solamente lo realiza D. Clark Productions. No existe ningún otro productor en el mundo que tenga los derechos sobre este evento. Así que en ese sentido, entendiendo que lo que queríamos traer a Puerto Rico era un evento que gozara de la reputación y de la credibilidad que tiene este evento que cumple 50 años en el 2021, pues entendimos que no había manera de hacer un proceso de subasta, pues porque ciertamente no existía nadie más con la capacidad de hacer el evento. Pero para la celebración de este evento hay otras contrataciones que se tienen que hacer que pensaría yo que requieren subasta. En el documento que usted complementa, no la ponencia, sino el requerimiento de información, el 578, usted nos grafica dos conceptos, uno de 650 mil dólares para la contratación de bailarinas. Si nos consiguen el documento, por favor, a la comisión, para citarlo con las cantidades exactas y los conceptos, yo debería suponer usted nos somete un anejo número 4, recibido en octubre 28, es este. A ver si con la Sí. referencia visual lo tiene consigo. Y tiene tres conceptos para el cual hay que hacer unos pagos, y respectivamente si son fondos estatales o federales, que más adelante entraremos a eso. Yo puedo comprender, o mejor dicho, antes de comprender, lo único del proveedor de servicios a contratar, el Big Clark Productions, que usted sepa, antes de esta celebración no había ocurrido en Puerto Rico una actividad igual de este señor. O sea, es la primera vez que se contrata Dick Clark Production en sus 50 años que han hecho este evento. No sabría contestarle esa pregunta. Sí puedo decirle que es la primera vez que se celebra en Puerto Rico el evento de D. Clark de despedida de año. ¿Cómo? Reconozco al compañero Bernardo Márquez. Le damos los buenos días del Movimiento Victoria Ciudadana. Señor presidente, saludar aquí. Buenos días. Le pregunto. Hay una asignación, una partida de 650 mil dólares identificada como costos de producción de evento, Local PR Event Extension, extensión local, no sé si Public Relations o de Puerto Rico, costos de producción, Additional Local Musical Performer
dancers and hosts, $650,000. Esa partida, ¿también usted entendió que esa partida podía quedar liberada del requisito de subasta? Porque ya estamos hablando que aquí hay múltiples compañías de producción local, las cuales pudieron haber licitado por los $650,000. Ciertamente sí, quiero aclarar que este documento que usted tiene, que fue el que se nos requirió, sufrió unos cambios. La partida de $650,000 aumentó en ese momento a $750,000. Y la partida de abajo, que son los $675,000 que eran los del DMO para el esfuerzo publicitario, disminuyó a $575,000. Muy bien. O sea que ahora los costos de producción de evento, contratación de talento, música y bailarines, aumentó a $750,000. Y posteriormente hubo un aumento adicional de $800,000. Así que el número total para esa partida es $1,550,000. O sea, que de 3.6 originales que costaba este evento, ahora tiene 4.4. 4.4. Correcto. Millones. Y de nuevo, ¿por qué no se celebró una subasta para los $750,000 de productores locales, que en Puerto Rico hay más de uno? No se celebró la subasta porque la ley que establece, o sea, la ley que crea el Distrito de Centro de Convenciones le da la facultad al director ejecutivo de acudir a la Junta de Directores. La Junta de Directores aprobó y autorizó a esta servidora a proceder con todas las contrataciones que fueran necesarias para el proyecto. Bueno. Así que en ese sentido, por esa razón, no se llevó un proceso de subasta. ¿Quién es la casa productora que se llevó el contrato? Tony Mojena. El nombre de la corporación es Air Events. Le vamos a solicitar que nos presente el contrato de don Tony Mojena dentro de los próximos 5 días, si le parece el término razonable. Con mucho gusto. Muchas gracias. Tengo que aclarar que el contrato todavía no está firmado. Estamos en las últimas negociaciones. A 3 semanas del evento. A 3 semanas del evento. ¿Cuál será el trabajo que realizará don Tony Mojena? Don Tony Mojena tiene el trabajo de hacer una producción. Si me permite explicarle la logística por del favor, evento, porque es que si no va a ser bien complejo que, ¿verdad?, que pueda llevar el mensaje adecuadamente. El evento es una fiesta de pueblo, de la cual Dick Clark y la despedida de año con el ball drop es un elemento. Va a haber una tarima dentro del distrito de T-Mobile, donde se va a estar presentando Daddy Yankee, que es la tarima que está produciendo Dick Clark, y es la tarima que va a tener un broadcasting, la transmisión del evento, pero gracias. Perdone que le interrumpa, y a lo mejor si interactuamos mientras hablamos yo puedo graficar mejor, pero es que el distrito T-Mobile tiene una tarima. El distrito T-Mobile tiene una tarima donde el gobernador prendió el switch, eso está permanentemente ahí con las pantallas y el techo tiene pantallas. Allí hay es como que una... yo no he dicho lo contrario, en efecto estipulo que existe una tarima allí. Lo que pasa es que va a haber dos tarimas. Va a haber dos tarimas. Está la tarima donde se va a estar presentando el espectáculo de Dick Clark, que es el que se va a transmitir a los Estados Unidos y a países de Latinoamérica, donde la presentación principal es la presentación de Daddy Yankee. Va a haber una segunda tarima que la está produciendo Tony Mojena. De igual manera, hay una tarima en el área de afuera del distrito que también la está produciendo Tony Mojena, que va con una transmisión local a través de Telemundo. Así que en ese sentido, la producción de Dick Clark está encargada de montar el espectáculo que va a ser transmitido en los Estados Unidos, y la producción de Tony Mojena está encargada de presentar el elemento de la fiesta de pueblo para prepararla adecuadamente para la transmisión local en Telemundo. Que por primera vez tomamos conocimiento, porque se desconocía que iba a haber una transmisión local, nos damos por enterados. Con relación al artista del género urbano que usted menciona, ¿quién es el contratante? ¿Dick Clark o Tony Mojena? Dick Clark. El contrato con Dick Clark establece que a ellos se les pagó la cantidad de $2,275,000, es mi mejor recuerdo, y esa cantidad de dinero incluía la contratación del talento, la contratación de la animadora, que ya se sabe que va a ser Roselyn Sánchez, todos los gastos de producción relacionados a poder montar, ¿verdad?, ese evento para la transmisión adecuada a los Estados Unidos, y otros gastos relacionados a la misma. Abro un paréntesis con relación a al documento anejo 4 que estamos repasando. Usted también complementó un informe. Discúlpame, Bernardo. Se le prometió un expediente. Okay.
Usted me permite aclarar algo rápido que se me ¿Cómo no? olvidó Las decirle. veces que usted entiende. Cuando hablamos del contrato de Tony Mojena en cuanto a no haber cumplido con el requisito de subasta, Sí. que le contesté que la Junta lo faculta de esa manera y la ley orgánica de la autoridad, en adición a eso, se solicitó una dispensa a OGP conforme establece la orden ejecutiva, pidiendo permisos para, en efecto, proceder con la contratación, y la determinación de OGP fue una afirmativa, concediéndonos la dispensa solicitada. También le podemos someter esa Por favor, documentación. Porque no formó parte de los documentos que usted nos trajo. Así porque que fue si posterior próximo... al requerimiento. Y que quede claro que no tenemos ningún cuestionamiento particular sobre Tony Mojena Production, pero hay que dejar el récord claro que no es la única casa productora de eventos en Puerto Rico. Pudo haber sido Paco López, pudo haber sido múltiples, por dar un listado de nombres, ¿verdad? Pero ¿verdad? Esa fue la determinación, y así lo hacemos contar para el récord. Con relación al paquete promocional o media coverage de este evento, usted le entrega de documentos que incluye el anexo 4, y es que quería saber, hay una gráfica, es un papel legal acostado, ajá, que tiene múltiples unas letras microscópicas, sí. enlaces, ¿qué es esto? O sea, ¿esto es una bitácora de cobertura de medios? Necesito autenticar esto, o sea, este documento que es. Ok, cuando se hace inversión de fondos en eventos cuya maximización principal va a ser la exposición en los medios, nosotros siempre utilizamos el mecanismo de llevar algún tipo de récord de cuántas personas o cuántos medios recogieron la noticia. Así que en este momento esa bitácora que usted tiene es a consecuencia. No, no, bendito. Hay agua ahí, está muy fría y hay café también. Esa ¿no? bitácora es a consecuencia de la conferencia de prensa que se hizo el día 7 de octubre, que obviamente pues, fue cubierta con un montón de medios locales e internacionales. Y esa recopilación que usted tiene ahí es un listado que comprende las personas que hasta ese momento habían recogido la noticia. ¿Y quién preparó esta bitácora? ¿Su equipo de trabajo? Esa bitácora la prepara el DMO, porque es la persona encargada de darle publicidad a la actividad y a quien se le van a pedir cuenta en cuanto a cuál fue el resultado de esa publicidad. Continuamos de nuevo con los gastos, directora. Ahora pasamos al gasto original de $675,000 a favor del DMO, que ahora es de $575,000, porque nos notificó que hay un menos $100,000. Y hay una serie de responsabilidades que tiene la Organización para el Mercadeo de Destino, que incluye amplificación, anuncios, seguimiento a los planes mediáticos, fam trips, que esos son viajes que el DMO paga para que gente venga aquí a promocionar el evento, gastos relacionados al viaje, host, anfitrión, viaje de talentos. Le pregunto aquí, son los primeros $290,000. ¿Usted uh-huh. tiene alguna razón por la cual el DMO tiene que pagar el viaje de los talentos si fueron contratados por Dick Clark, como usted me informó hace dos preguntas atrás? Lo que pasa es que esto es una partida distinta, no es viaje de los talentos de Dick Clark, es que en el caso de que se hubieran identificado talentos adicionales que estuvieran dispuestos a hacer el anuncio desde Puerto Rico, que sirvieran como tipo de portavoz y hubiese que traerlos a Puerto Rico para decir estamos aquí en el distrito, aquí se va a llevar a cabo esta actividad, y ayudar en el esfuerzo promocional, pues ellos entonces tendrían que cubrir esos gastos, si es que finalmente se hubiese determinado utilizar ese mecanismo. Bueno, debo suponer que sí, porque incluye que viajes de celebridades, influencers, outreach, que eso es el low hanging fruit del día a día, o sea, usted trae estos muchachos que tienen contenido viral en sus redes, y pues eso por peso se... Correcto. Pero no se refiere ni a Daddy Yankee ni a Roselyn Sánchez, esa parte la paga Dick Clark. Desarrollo de contenido digital y canales sociales, y también se hace otra referencia a travel packages, o sea, viajes, o sea, un segundo gasto, o sea, 290 que puede incluir viajes, y un segundo gasto de 175,000. No, usted no tendría la respuesta para esta pregunta porque hay dos presupuestos de viajes dentro del mismo gasto que se contrata el DMO. Me atrevo a aventurar a decirle que esto es
un esfuerzo que se estaba haciendo de crear unos paquetes promocionales a los efectos de que una vez saliera el anuncio, personas que tuviesen interés de venir a Puerto Rico a participar del evento, y en ese sentido, pues eran unos paquetes promocionales que les incluiría, pues, venir a Puerto Rico, la estadía en un hotel, el viaje, y entonces poder participar del evento. Eran unos paquetes promocionales. Bueno, pero como primer asunto, reconocemos al compañero Gabriel Rodríguez Aguiló. Buen día. Hola, buenos días. Como segundo asunto, usted se está aventurando a contestar, pero no es la respuesta oficial. No es la respuesta oficial, pero entiendo que esa debe ser la respuesta correcta. Y segundo, me está hablando, ¿verdad?, como de pasado, y el evento es de aquí a 3 semanas. O sea, no sabría el distrito si ahora mismo se están dando viajes promocionales con relación a este evento. Bueno, se están trabajando paquetes promocionales para que personas vengan a Puerto Rico. O sea, una de los esfuerzos publicitarios es decir al mundo, tenemos este evento disponible en Puerto Rico, las personas que quieran venir, tenemos estos paquetes. Pues mira, si tú pagas, por decir un número, $5,000, te incluyo el avión, el estadía, la experiencia en Puerto Rico, el viaje al Yunque, y ir a Guabate a comer lechón. Vamos, eso es un paquete. Pues la creación de esos paquetes se trabaja de antemano, pues, para que las personas que interesen, pues, tengan la oportunidad de comprar los mismos y venir a Puerto Rico. Y entonces, pasamos ahora al próximo gasto, que indica aquí que es planificación, supervisión de proyectos y manejo. Estamos en la última. En la última. Planning, Projects, Oversight and Management. Gastos para 1 o 2 meses, visitas al site, producción, viaje on site y overnight staffing NYE week. O sea, supongo que alguien viajará a Puerto Rico la semana de la despedida de año, y sería la tercera partida de viajes que habría que preguntarle al DMO por qué la tiene. Pero a la pregunta medular, lo que es supervisión del proyecto y su manejo, porque hay que pagarle al DMO si usted es la que contrata y se supone que usted es la que supervise su contrato. Lo que pasa es que hay dos ramas de supervisión distintas. La supervisión del contrato que yo estoy dando es que se hagan las contrataciones conforme se nos ofreció cuando se hizo el acercamiento original, de que se cumplan todos los parámetros y los compromisos que surgen del contrato. En cuanto al DMO, el project management o la supervisión que ellos están dando, ellos son el contacto directo en el sentido publicitario con el evento de DCLARC. DCLARC nos dice a nosotros, pues mira, esto va a tener 10 hits en el Good Morning America, que es un programa de ABC, a cambio de parte de este auspicio. Pues entonces el DMO, como es la parte encargada de la publicidad y para eso se le está pagando, pues es el responsable de hacer un project management y una supervisión de que en efecto los hits que se ofrecieron o la exposición que se ofreció como parte de ese paquete de los 2 millones se cumpla. Pero la autoridad para el distrito de convenciones no tiene personal experto y capacitado que haga ese trabajo y se ahorra unos $675,000. No. O sea, el distrito no sabe de redes sociales. Bueno, el distrito sabe de redes sociales, pero yo no tengo ningún empleado que yo pueda sentar a trabajar con las redes sociales. Nosotros somos 10 empleados en la autoridad del distrito, de los cuales una está en destaque en la oficina del señor presidente del Senado. Y nosotros no tenemos el personal completo para poder dar ese seguimiento. Pues entonces tal vez la pregunta es, si usted nada más tiene 9 personas, ¿por qué entonces se metió en este proyecto? Y el DMO, ¿por qué no lo produjo y lo pagó? De hecho, el DMO celebró más o menos semanas después de que se hiciera este anuncio, que ellos han calificado para 50 millones, y si el evento cuesta 2 y ahora resulta que cuesta 4 punto pico, pues porque el DMO no fue el contratista y el ejecutor de este evento, ya que mediante la ley 17 del 2017, ellos son la agencia contratada, la Corporación de Puerto Rico para Mercadeo de Puerto Rico como Destino Inc. Y ellos muy bien pudieron simplemente decirle, pues mire, como el distrito tiene 9 personas, pues yo simplemente pues contrato el espacio o coordino con ustedes, pero porque entonces el DMO no se tiró este proyecto encima y usted con 9 personas se lo echó encima. Porque nosotros tenemos la capacidad de trabajar el proyecto, aparte de que yo la custodia de las propiedades del pueblo de Puerto Rico que obra en el Distrito de Convenciones. Y en ese sentido, la prioridad de este evento era darle una exposición
a lo que es el distrito de convenciones, principalmente cuando se acababa de hacer una inversión de 185 millones de dólares en el distrito de T-Mobile. Cuando se hizo el anuncio del distrito de T-Mobile y el gobernador fue y hubo una celebración hermosísima de la inauguración del evento, eso no le dio la vuelta al mundo. Nadie se enteró que Puerto Rico ahora tiene un distrito de siglo XXI de la más alta calidad y con atracciones, un hotel nuevo, el Zip Line urbano, mejor del mundo. O sea, usted me está diciendo que eso nadie se enteró. Yo no he dicho eso en ningún le momento. Le estoy preguntando. Pues no, no lo he dicho. Reitero mi pregunta. Cuando se inauguró el distrito T-Mobile, ¿el mundo se enteró o no se enteró? Yo no puedo testificar por lo que supo el mundo, pero yo debo presumir que sí. Pero hubo cobertura mediática. Obviamente, claro. O sea, y la cobertura, y cuando se inauguró ese evento, ¿quién produjo esa inauguración? Tony Mojena. ¿Pero a nombre de quién? ¿Del distrito? ¿Alguien contrató a Tony Mojena? Prisa Group. Que es un tenant del distrito. Correcto. Que supongo que tiene alguna relación contractual con el distrito. Correcto. Porque nadie puede construir un hotel sin permiso. Correcto. Un distrito. Muy bien, o sea, que podemos inferir que el distrito tiene la capacidad de producir, custodiar grandes eventos de calibre mundial, como la construcción de un distrito de entretenimiento de la más alta envidia. Es que estamos mezclando dos cosas. No, es que las preguntas las hago yo, directora. Bueno, si usted me dijo ahorita que me iba a permitir aclarar, bueno, yo asumí que iba a poder aclarar. Y se lo permito, pero de nuevo, ¿verdad? El deponente no soy yo. ¿Verdad? Y con el mayor afecto y mayor respeto, tengo conflicto de reconocer de que el distrito tiene capacidades de hacer grandes cosas, pero para unas cosas, pero no tiene la capacidad ni el personal para hacer otras cosas grandes. Pues yo difiero. Yo pienso aclarar, que el distrito, favor, cuando termine mi turno, gustosamente, yo estoy convencido que con 9 personas el distrito tiene capacidad para esto y para mucho más. A lo mejor yo puedo estar equivocado, pero yo reconozco que con tan solo 9 personas el distrito tiene la más grande capacidad de producir maravilla, porque están allí. Adelante con lo que quiera aclarar. Una cosa es la cobertura mediática y la exposición que haya tenido el distrito a consecuencia de la inauguración. Ciertamente el mundo, como usted dice, debe haber sabido que esto existe en Puerto Rico y que estas facilidades están disponibles. Otra cosa es uno aprovechar la oportunidad de una empresa, de la reputación de la empresa de Dick Clark, de un evento como lo es el New Year's Rockin' Eve, que este año cumple 50 años, y que este evento, que es tan respetado y tan conocido mundialmente, esté dispuesto a decirle al mundo que Puerto Rico tiene la capacidad de celebrar cosas como esta, pone al distrito T-Mobile y al distrito de convenciones en una exposición completamente distinta a la que le da la inauguración. Esto es un espaldarazo de una compañía reconocida y con excelente reputación en producción de llevar eventos tan grandes como lo que es la despedida de año en Times Square, diciéndole al mundo que Puerto Rico tiene la capacidad de hacer este tipo de actividad. Totalmente de acuerdo, pero ¿por qué el distrito con tan solo 9 personas se tiene que meter en la totalidad de este proyecto cuando el DMO celebra que tiene 50 millones de dólares? ¿Por qué el DMO no pagó y no produjo este evento y simplemente el distrito daba el backup como el que alquila un espacio para la celebración de un evento? O sea, yo no estoy disputando la gran capacidad que tiene usted, que tiene el distrito. Las preguntas umbrales son ¿por qué con 9 personas, el distrito tiene que echarse un proyecto cuando el DMO tiene 50 millones para producir el mismo evento y tiene sobre 150 personas contratadas? Tal vez esa es la única diferencia de umbral que tenemos aquí. No estoy cuestionando las capacidades, pero percibo desde que esto empezó que esto, pues, yo no voy a disputar la calidad del evento, aunque claro está, además de las representaciones que se dicen de la calidad, el prestigio, existe un estudio de la casa encuestadora Nielsen que cuando la transmisión de Puerto Rico se dé, en efecto, este evento de 50 años tiene la teleaudiencia que se le adscribe. Porque yo puedo decir una cosa, pero si se tiene el estudio, quisiera la comisión una copia dentro de los próximos días. El compañero Aguilar. Gracias por reconocernos. Y disculpe la tardanza, pensaba, error en calendario, pensaba que era a las 10 de la mañana y vengo un poquito lejos, así que por eso llegué un poco tarde, pero para cuestiones de récord y yo estar claro, y los que nos están escuchando y siguiendo esta vista, ¿la distinguida de ponente está representando el distrito de convenciones o está representando al DMO o ambos? Una pregunta. ¿A mí o a la convención?
bueno, que lo compartamos. Con mucho gusto al Distrito de Convenciones. Muchas gracias. No, no, solamente para estar claro que contestaría entonces al nombre del Distrito de Convenciones. Lo que sucede, puedo entender la pregunta, lo que, y llegó un poco después, compañero, de que empezamos los trabajos, es que el Distrito de Convenciones ha asumido originalmente el gasto de 3.6 millones para la celebración del evento, pero tristemente le informo que ahora subió a 4.4, que ya mismo será una próxima pregunta, y en vez del DMO haber sido quien contratara a la casa productora y productores locales sin celebrar subasta, aunque tienen una dispensa de para ello y una votación de la Junta de Directores, pues por eso le estoy haciendo preguntas del evento al distrito, que es quien está pagando. Ese es el expediente que le, y ahí están las copias de las comunicaciones que el Distrito de Convenciones nos ha enviado en los pasados días. Directora, finalizando estos gastos, ¿a qué se debe que el evento ha crecido en $800,000 adicionales? Se debe principalmente a la fecha. El 31 de diciembre contratar personas es un reto. Esto es un evento que ciertamente requiere contratación de artistas, contratación de técnicos, contratación de bailarines, contratación de talento, de animadores, y las personas actualmente todos sabemos, ¿verdad?, que en Puerto Rico es una situación difícil en cuanto a conseguir contratar personas para que trabajen, y la fecha del 31 de diciembre es una fecha que complicó ciertamente la posibilidad de reclutar personas que estuviesen dispuestas a trabajar en esa fecha. Así que es un evento en adición complejo, la logística para tú montar unas tarimas afuera para hacer una transmisión televisiva es una bien, bien compleja, y en ese sentido, dada todas esas circunstancias, pues por esa razón que hubo que invertir una cantidad adicional en el evento. Que sea de su conocimiento y previo al COVID, el Distrito de Convenciones y Puerto Rico, que usted tenga conocimiento, ¿tenía problemas para lograr altas ocupaciones hoteleras para el 31 de diciembre? Con el ofrecimiento que había en el distrito, hoteles con casino, otros hoteles y el mismo centro de convenciones que celebraba actividades de despedida de año. La ocupación era una ocupación estable, no era una ocupación extraordinaria. En el documento que usted nos envía ayer, la ponencia, usted indica que hay unas 2.600 habitaciones, 2.300 por noche. Exacto. Por dos noches. Correcto. Que suma 2.600 vinculadas al evento. ¿Cómo el distrito llega a esa conclusión, o es que el distrito está llevando un inventario? Estas 2.600 habitaciones están directamente vinculadas a la despedida de año. No hay una vinculación directa a la despedida de año. Sí, hemos tenido conversación frecuente con los general managers de los hoteles, y nos han informado que desde que el anuncio se hizo, la ocupación de los hoteles ha subido sustancialmente, y no solamente eso, sino que a consecuencia de la alta demanda de habitaciones, lo que costaba normalmente una habitación en el distrito podía rondar los $299 como un rack rate, y a consecuencia de la alta demanda, ahora mismo el precio promedio de una habitación es de casi $1,000. Bueno, esa es la mecánica de oferta y demanda. Eso, correcto. Vi una tabla este año, para que usted tenga una idea, en julio, prepandemia en Puerto Rico, el room tax colectó 6 millones, el room tax del 2020 con la pandemia bajó a 3 millones, y el julio de este año son 11 millones en room tax. No es que haya más habitaciones, es que simplemente suben los precios y la gente lo sigue pagando. Y lo vivo en mi distrito, que tenemos hoteles de a 2.000 la noche, y no sé cómo. Claro, Susana, pero los hoteles no suben los precios en el vacío. Esa decisión se da a consecuencia de la demanda. Y en este caso, claro, el ejercicio que hemos hecho y el análisis que hemos hecho es que el aumento en la demanda surge principalmente, y hablo de esta fecha en específica, claro, ¿verdad? No pretendo darle el crédito al año completo, pero la demanda de habitaciones en esta fecha en específica surge una vez se hace el anuncio del evento. Pero volviendo a la respuesta, no hay un vínculo entre el incremento y el evento, que fue lo que usted contestó. O sea, hay una percepción que desde que se hizo el anuncio, pues hay un incremento, pero... No es una percepción, es un dato, o sea, es bueno, un dato, pero, que desde que se hizo el anuncio... Pero usted contestó, y podemos tener la grabación aquí disponible, que no hay un vínculo directo. O sea, nadie está llevando estas 2.600 habitaciones, son Dick Clark, vine por Dick Clark. Ah, no, ciertamente no. Está bien, porque yo sé lo que yo escuché.
además de los 4.4 millones que se van a gastar, ¿hay algún otro gasto no anunciado, no contemplado, no presupuestado que pudiera ocurrir? Ninguno otro en este momento. ¿Cuáles son, le pregunto ya entrando al evento en pleno, cuáles son las medidas cautelares que el distrito está tomando con relación al evento, como por ejemplo, que no se vaya la luz en una transmisión de calibre mundial? Tengo que aclarar que una de las cosas que se estipula en el contrato de Clark es que el día 30 de diciembre se hace una grabación, o sea, el evento, la presentación de Daddy Yankee se hace íntegra el día 30 de diciembre y se graba. El 31 de diciembre se vuelve a hacer la misma presentación en vivo. Esa grabación del evento grabada, perdón, valga la redundancia, esa presentación del evento grabada se tiene, como llaman ellos, enlatada en caso de que hubiese algún problema con la luz o con cualquier otra cosa, pues existe ya una grabación y entonces iría pregrabada, no necesariamente en vivo. Pero tengo también que aclarar que gran parte del estudio que se ha hecho y la consecuencia de dicho estudio ha sido la contratación de generadores eléctricos y todas las cosas necesarias que DCLARC está contratando para proteger cualquier evento que pueda suceder el día 31 de diciembre. Está contratando DCLARC Production, correcto, no el distrito. O sea, no que a distrito. Última hora el distrito no tiene que incurrir ningún out of the pocket expense porque simplemente no, pasó señor, algo. Presidente, no, ninguno. Y entrando, seguimos ya entrando lentamente a lo que es el contrato. Le pregunto, ¿el evento tiene un total de cuántas horas de transmisión neta? ¿El evento cuántas horas dura? ¿El de Puerto Rico? No, el evento total. La despedida, New Year Celebration de DCLARC. Contemplando los cambios de hora, ¿verdad? Porque sí, o sea, los times son 4 horas, 8 de la noche a 12 de la medianoche. De esas 4 horas, ¿cuántas horas están dedicadas en su totalidad a Puerto Rico? El evento no dedica, o sea, esto no lo trabajan por hora. Ellos tienen unas transmisiones que están corriendo, están cubriendo diferentes partes del mundo durante esa transmisión de las 4 horas. A Puerto Rico se le van a dedicar alrededor de 15 minutos entre la transmisión de la presentación de Daddy Yankee y los 6 hits durante la transmisión del evento que van a estar presentando a Puerto Rico como protagonista en unas cápsulas, pues dando a conocer precisamente las facilidades y ese ambiente que hay en el distrito T-Mobile, que es lo que precisamente queremos presentar. 4.4 millones para 15 minutos. Ese no sería el análisis correcto. Porque el análisis correcto es 4.4 millones para 15 minutos en televisión nacional que llega tanto a Estados Unidos como a Latinoamérica en una noche que es el evento más visto en toda la historia del mundo que no sea relacionado con deportes y en adición toda la cobertura que ha recibido el evento en los medios desde el 7 de octubre, que fue la fecha en que se hizo el anuncio, habiendo revivido el interés una vez se hace el anuncio el 7 de diciembre, diciéndole al mundo que Daddy Yankee y Roselyn Sánchez van a ser los artistas. Directora, tengo que volver a hacer la pregunta con el mayor respeto a usted y a esta comisión. 4.4 millones por 15 minutos. Su premisa es incorrecta, señor representante. ¿Cuánto tiempo de transmisión va a haber de Puerto Rico? ¿Qué más sencilla puede ser la pregunta? O sea, es que es una pregunta de umbral, directora. Y yo se la contesté. No, directora, no, le solicito por primera vez que sea responsable. Y usted tiene unos derechos como deponente. Y si hay abogados aquí que la están acompañando, que la oriente. Podemos declarar un receso y ver el reglamento de esta Cámara interno y el reglamento de esta comisión. Vuelvo a preguntar, ¿cuánto tiempo de transmisión va a tener Puerto Rico en este evento? El evento en su totalidad, 4 horas, fue su respuesta. ¿Cuántos minutos están dedicados para Puerto Rico? No. Ya le contesté que 15 minutos. Ya le contesté, correcto. No, pero la respuesta es 15 minutos. Sí, señor. Pues cómo no, pues se lo agradezco. Pero es que ya lo había contestado. No me parece, directora, con el mayor respeto, no me parece. Ahora le pregunto, voy ya mismo con usted, compañero. ¿Usted tiene la data científica de la casa encuestadora que respalda las expresiones, que es el evento de transmisión televisiva más grande del mundo? De ahí precisamente es que obtuve la información. ¿Le puede suministrar copia a esta comisión en los próximos días?
porque hay otros, no voy a entrar en un debate de eventos y de la calidad de eventos, pero no es el único evento de transmisión de despedida de año. Hay múltiples canales y también supongo que debe ser CNN hace un evento de despedida de año que compite, pero yo no tengo los elementos, los buscaré. Pero yo ahora mismo te esperaré por usted y los 5 días de ver esa información estadística, que es el evento del calibre que usted dice. O sea, no estoy disputando con usted, compañero Aguilo, perdónenme. Pero, señor presidente, no, es que sobre la línea de preguntas anterior, yo entendí que la deponente había contestado que eran 15 minutos de transmisión, pero previo a eso se ha estado dialogando con usted a sus preguntas de que hay un evento de magnitud mayor a los 15 minutos, que es lo que representa la inversión de los 4 millones de dólares. Eso quería dejarlo para hacer. Bueno, en mi turno lo atenderé en su turno, pero el récord es que de 4 horas son 15 minutos para Puerto Rico. Y el debate será si es el evento de calibre mundial nunca antes visto en este planeta Tierra y todo lo demás. Y difiero porque el 16 de diciembre esta administración gastará 3 millones en el certamen de Miss Mundo, que la cobertura en hits, en redes sociales y transmisión mundial, por mucho, ha sido mayor a esta. O sea, ese éxito del gobierno de don Pedro Pierluisi, yo se lo reconozco y no me voy a morir por decir eso. Lo que a mí me preocupa son los próximos 3 millones. Yo recuerdo que aquí, cuando la compañía de turismo gastó 3 millones en el equipo de balompié el Sevilla, hasta una pesquisa se dio, porque son 3 millones, 3 millones para el Sevilla, que hubo controversia, como había un representante aquí que dirigía la comisión de turismo, ay Dios mío, Néstor Alonso, que hasta una pesquisa radicó, y estamos gastando 3 millones en Miss Mundo y se justifica el pago. Mi conflicto es con y obviamente lo estamos documentando y estamos repasando con la contratante, que es el Distrito de Convenciones, el gasto para que se entienda de que gasten lo que quieran, pero que el producto sea bueno, que diferamos de perspectiva. Pero continúo. Directora. El Distrito de Convenciones ha preparado una, además de la contingencia en términos de la producción, que van a grabar el 30 por si pasara algo el 31. Le pregunto, ¿alguna otra contingencia que el distrito haya contemplado para la celebración de este evento? Bueno, no sé si este es el momento de contestar esto, ¿verdad? Pero sí, estamos contemplando, por ejemplo, la situación de la pandemia. Hemos tenido reuniones con el Departamento de Salud para establecer cuáles van a ser los protocolos adecuados, también tomando en consideración que la situación del COVID es una que cambia día a día, ¿verdad? Claro. Así que estamos en comunicación constante con ellos en cuanto a las instrucciones que debemos seguir. Estamos en comunicación constante con el DSP, el Secretario de Seguridad Pública, para asegurarnos de que el andamiaje y la logística relacionada a la seguridad de las personas que allí participen del evento sea una adecuada. Estamos en conversaciones con el Departamento de la Familia para que haya presencia del departamento en caso de que haya menores participando de la actividad, pues que los mismos también tengan unas situaciones de seguridad adecuadas. Se están cubriendo todas las bases posibles que hemos podido identificar como contingencia para asegurarnos de que si surgiese algún tipo de situación, la podamos atender. De hecho, estamos también trabajando para montar una sala de emergencia en las inmediaciones del centro de convenciones en caso de que sucediera algún evento que necesitara atención médica de inmediata, pues también poder atender el asunto. Esa sala de emergencia, ¿cuál es el costo? No tengo ese número ahora mismo, solo estamos trabajando directamente con el Departamento de Salud. Pero tendrá un costo adicional. Digo, una sala de emergencia, alquilar carpa. No, porque sí, va a ser dentro del centro de convenciones. Nosotros vamos a proveer el espacio y es trasladar el equipo necesario del centro médico para hacer una sala de emergencia que permita atender una situación en un momento determinado. Pero eso tendrá un costo. Debo entender que debe tener un costo, pero por lo menos esta servidora y la autoridad no van a cubrir el mismo, sino que esto es una solicitud que se le hizo al Departamento de Salud. ¿Algún plan particular para el estacionamiento, verdad? Porque si el evento es exitoso, pero también hay hoteles que tienen sus celebraciones. Digo, el Sheraton canceló su baile de despedida de año, me imagino que para no competir, ¿verdad? Para estar todo el mundo en sintonía, pero presumo, este evento, ¿cuántas personas? Es un evento multitudinario, pero ¿se está preparando el distrito para recibir cuántas personas? 10.000 personas. 10.000. En adición a la gente que se está quedando en los hoteles de la periferia. Correcto. En el área de la actividad,
Estamos preparados para 10.000 personas. 10.000 personas. Porque el evento va a celebrarse en District Life. No, el evento va como una tarima afuera, como le expliqué al principio, que es en el área frente a la fuente del centro de convenciones, y otra tarima que va a estar en el área dentro del distrito T-Mobile, que son las dos tarimas, la que le expliqué que está de Yankee y la otra tarima. Así que es un evento como tipo calle San Sebastián, que hay diferentes tarimas en diferentes sitios y las personas pueden irse moviendo, ¿verdad?, según quieran, para participar o para disfrutar de las diferentes presentaciones artísticas. Ok. O sea, 10.000 personas, pero fluidas desde la fuente hasta el distrito. La fuente hacia atrás, hacia la calle Valdoriotti. Es una calle que es como un pasillo donde usted pasa por Toro Verde, toda esa calle, que es una calle bien larga. Y ese es uno de los espacios que se ha proyectado. Pero el distrito va a estar en uso. Es que cuando usted dice el distrito, yo pienso en el distrito completo y es el T-Mobile, pero sí. El distrito T-Mobile, sí, perdónenme. Sí, sí, no se preocupe. La autoridad para el distrito de convenciones está contemplando manifestaciones el día 30 o el día 31 de uniones, ciudadanos, personas particulares que quieran ejercer su derecho a la libre expresión como nos protege la Constitución. Ciertamente no estamos contemplando, ¿verdad?, pero estamos proveyendo para que haya algún tipo de manifestación, y en caso de que así sea, es uno de los temas que hemos conversado con el secretario de Seguridad Pública. Mañana tenemos una reunión donde finalmente se va a identificar un área adecuada para que, en caso de que surja algún tipo de protesta, pues las personas tengan su derecho garantizado de así poderlo hacer. O sea que ningún ciudadano va a tener impedimento para despedir el año en el distrito de convenciones expresándose como la Constitución le protege. Va a haber un área designada para eso. Y le pregunto, directora, porque seguimos ahora dentro del contrato que el distrito firma, y esto es un asunto que, ¿verdad?, que honestamente le tengo que preguntar, me causó mucha sorpresa por lo particular. Es que si tiene copia del contrato, directora, el contrato con Dick Clark. Sí, lo tengo. Y me permite ubicarlo un momento, porque tengo muchos papeles aquí. No tiene páginas. Okay. Vamos al artículo, la sección 9, que es la cláusula tradicional de fuerza mayor. Hasta yo ver este contrato, para mí fuerza mayor era acto de Dios, fuego, pandemia, terremoto, que de hecho está aquí. Pero, directora, me causa mucha suspicacia, y he visto otros contratos del distrito, del contralor, del gobierno, que no tienen la particularidad, lluvia, toda esta cosa, pero hay por alguna razón un énfasis en boicot, strike, labor, controversy. O sea, controversia laboral con el gobierno, que debo pensar que es Luma versus Jutiel. Boicot, piquete, y comparando China con China, ¿quién fue el que trajo esto al contrato? Si fue el distrito o fue Dick Clark, porque es muy puntual y poco tradicional en otras cláusulas de fuerza mayor que esta comisión ha visto. Esto fue una determinación mutua, tanto de Dick Clark como para nosotros. Esta cláusula ciertamente protege a Dick Clark, pero nos protege a nosotros también. Estamos hablando de una industria, refiriéndome a la industria del entretenimiento, que tiene empleados que son unionados. Aquí los técnicos son unionados, los técnicos que trabajan para Dick Clark también son unionados, y nosotros anticipamos que en caso de que pudiese existir algún tipo de huelga por virtud de alguna situación obrero-patronal que pudiese surgir, pues, y no solamente una huelga o una protesta, es una huelga o protesta o un evento que impida la celebración del evento. O sea, no es meramente que las personas protesten o que haya algún evento huelgario. La primera cláusula establece, o sea, la primera oración que dice que es si cualquier parte... If either party prevented from interfering with any manner whatsoever in fully performing any of its respective obligations. O sea, en una protesta o un evento, porque no quiero limitarme a protesta, que impida que cualquiera de las partes cumpla. Si ese fuese el caso, nosotros lo que estamos haciendo es proveyendo para que haya un mecanismo de que, ok, esto no se va a poder celebrar a consecuencia de X, Y, Z, nos tenemos que sentar a la mesa a hacer una nivelación, lo que yo te debo te lo pago, lo que yo te pagué que tú no gastaste me lo devuelves, y creamos un mecanismo adecuado para proteger la inversión. Ya para terminar esta primera ronda de preguntas y
pasar con los compañeros. Directora, ¿los 4.4 serán pagados 100% con fondos A? Correcto. Correcto, con fondos ARPE, si me permite explicar con mucho gusto. Con mucho gusto. Originalmente, cuando se hace el acercamiento para, ¿verdad?, recomendar que este evento era un evento bueno para Puerto Rico, se hizo un desglose de 3.6 millones, que era la recomendación, según el documento que comenzamos discutiendo, que obren el expediente. Una vez empezamos a hacer el ejercicio de montar el evento, pues nos dimos cuenta, como ya le dije también, de la complejidad de conseguir personas que trabajaran ese día y que las uniones que ya mencioné, establecían que la tarifa para sus empleados en esa fecha era el triple de lo que normalmente se gasta. En ese sentido, pues pudimos identificar que los gastos que habíamos proyectado, pues se quedaron cortos. La solicitud inicial que se hizo a AFAF fue por 3.6 millones de dólares. AFAF la aprobó, ellos hicieron un análisis y un estudio, también tenemos la resolución de AFAF. Estableciendo que el evento cumplía con los parámetros de los fondos ARPA. Pero hasta ahora, y fue parte de los documentos que usted le trajo a la comisión, solamente se ha registrado en el Contralor un único gasto de 2.2 millones de dólares, porque faltan contratos por someter al Contralor. Lo único que falta es el contrato de Tony Mojena, que está próximo a firmarse, como le dije, tan pronto se firme, se va a estar sometiendo. Si usted suma... ¿No hay contrato con el DMO? Ay, perdón, sí. Disculpe. No se pregunta aquí. Sí. O sea, faltan dos contratos. Con el DMO se firmó un acuerdo de un MOU. El DMO va a incurrir en unos gastos y si ellos cumplen los parámetros que surgen del acuerdo que se firmó con ellos, nosotros le vamos a reembolsar hasta un tope de 575 mil dólares. Y como le estaba diciendo ahorita, la solicitud original se hizo por la cantidad de 3.6 millones de dólares que fue aprobada por AFAP. Así obra una resolución que AFAS nos emite certificando que en efecto el evento cumple con los parámetros de los fondos ARPA y posteriormente cuando identificamos que iba a haber una necesidad adicional determinamos utilizar 800 mil dólares de los 10 millones de dólares que recientemente el gobernador le había asignado a la autoridad del distrito, porque una de las partidas que habíamos identificado dentro de esos 10 millones era para llevar a cabo top tier events en Puerto Rico. Y entendíamos que esto en efecto es un top tier event. Una vez más consultamos a FAF y la respuesta de ellos fue que podíamos proceder con el gasto. Yo quisiera aclarar el contexto de la respuesta que cumple con las guías de fondos ARPA, pero eso se lo dijo a FAF. Correcto. Sí, porque forma parte de nuestro expediente acá. Ah, okay. Nosotros nos comunicamos con, ¿verdad?, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, uh-huh, hicimos un requerimiento de información. Y para la perspectiva de ellos, que son los custodios de los fondos ARPA que le pasan a los estados y los territorios, este evento incumple. Pero, ¿verdad? A FAB le dijo usted, y usted con esa representación tomó determinaciones, pero quisiera para que los compañeros tengan en contexto, y el documento está el documento con ellos, para el Departamento de Comercio, que es el custodio, no parece un gasto. De hecho, también aprovecho a los compañeros y a usted. Hicimos un requerimiento a la Junta de Supervisión Fiscal y este evento no aparece, aunque las conversaciones empezaron en junio, como usted nos indicó en sus primeras respuestas, este evento de despedida de año no aparece en el presupuesto de la Autoridad de Distrito de Convención, ¿correcto? Correcto, por eso fue que se hizo la solicitud a FAS, porque no teníamos los fondos. Y la expresión de la Junta de Supervisión Fiscal con relación a ese evento es que no está presupuestado y no hay presupuesto. O sea, la Junta de Supervisión Fiscal no va a autorizar ningún gasto no presupuestado del distrito o del gobierno. También los compañeros. ¿En qué parte de la carta dice eso? Bueno, regarding the availability of funds for this event, we know. ¿En qué párrafo? Perdóname. Ah, ok, al final. Sí, la última párrafo. Con el poco inglés que yo sepa, ¿no? Regarding the availability of funds for this event, we know that although the Commonwealth Certified Budget 2022 does not provide for the Puerto Rico Tourism Company and the Convention Center District Authority with specific budget line item appropriation for this event, such entities have a special revenue fund appropriation, pero no es fórmula porque es ALPA, y la firma don Jaime el CUR. Correcto, en efecto, esto no estaba presupuestado porque llegó a la autoridad posterior a la preparación de presupuesto y aún así, estos son fondos ARPA que se recibieron posteriormente. Este dinero no existía en los libros de la autoridad y se le hace una solicitud a FAS, que es quien nos asigna los 3.6 millones de dólares. Compañero Bernardo Machado.
Muchas gracias, señor presidente. Saludo a la licenciada. Yo solo tengo dos preguntas. Una es que quería confirmar, se ha discutido a nivel noticioso sobre este evento y sobre los fondos, que o se ha sugerido, no de su parte, pero cuando uno escucha programas y noticias, de que eran fondos que se tenían que utilizar para propósitos como estos. Pero la posición que ustedes posan en la ponencia, que yo creo que es la precisa, ¿no? La adecuada, es que hay una modalidad de actividades o de proyectos que son elegibles y que bajo la categoría de turismo, ¿verdad? Ustedes interpretaron que un evento como este es lo que dicen en la ponencia, en la página 7, es un esfuerzo razonable para mitigar los efectos de la pandemia en el sector turístico de Puerto Rico, lo cual se considera un uso de fondos elegible bajo la ley ARPA. Correcto. Así que no es que se estaba obligado a utilizar o gastar fondos en actividades como estas, es que dentro de las actividades posibles y elegibles, esta es una de ellas. Esta Correcto. Es la posición. En ese sentido, los fondos ARPA te dan una guía y te dicen, si tú tienes alguna actividad que tú quieras trabajar que esté dentro de estos parámetros, son elegibles los fondos. Y en ese sentido, nosotros identificamos la actividad. Mi análisis era que el mismo cumplía. Obviamente, yo no soy una experta en fondos federales. Es por eso que consulto a FAF, que es la agencia con peritaje y la agencia custodia de los fondos en Puerto Rico. Y es a FAF quien, en efecto, certifica que bajo su análisis y los parámetros de los fondos ARPA, la actividad cumplía con los requisitos establecidos. Entonces, la otra pregunta que tenía era que uno de los planteamientos que se hacen con este tipo de fondos es que su rendimiento, ¿verdad?, no sea solamente a corto plazo, sino que tenga un impacto real de recuperación. El uso en este caso, pues, es un uso, como ha sugerido la presidencia, ¿verdad?, inmediato de la duración de un solo día o de un periodo corto en cuanto a la cobertura del evento. ¿Ustedes tienen algún tipo de estimado de cuál es el efecto acumulado que entonces va a tener este evento, que es lo que justifica la utilización de los fondos para una sola actividad? O sea, si estoy invirtiendo tanto porque creo que el impacto acumulado en el mundo de la industria del entretenimiento, pues lo justifica. Ok, nosotros estamos haciendo una inversión de 4.4 millones de dólares y si me permite le voy a contestar en dos vertientes. El estimado y el estudio que se ha hecho en cuanto al retorno de lo que nosotros vamos a recibir a cambio de la inversión de esos 4.4 ronda los 18 millones de dólares. Esa es una parte de la contestación que le quiero dar. Cuando nosotros proyectemos las facilidades que existen en el distrito de convenciones, específicamente el distrito T-Mobile, del cual el gobierno de Puerto Rico es dueño en un 30%, tengo que hacer el análisis de que para lograr esa facilidad de marca mundial se invirtieron 185 millones de dólares. Cuando yo hago una proporción entre 185 millones de dólares para yo lograr una facilidad de carácter mundial como lo es el distrito T-Mobile, vis a vis una inversión de 4.4 millones de dólares, para crear un escenario adecuado y dar a conocer esa facilidad, era una determinación sumamente fácil de tomar. Era sencillamente una inversión que es a largo plazo, porque una vez se proyecte la capacidad que tiene el distrito de llevar a cabo actividades de esta envergadura y de este renombre, esto es una cosa que va a persistir en la historia. Nosotros somos el primer destino hispano escogido para llevar a cabo este evento, que es un evento de tal magnitud que se celebra en Times Square. Y ellos considerar que Puerto Rico tiene la capacidad en esta recién inaugurada facilidad de hacer este evento es un espaldarazo a largo plazo de que nosotros ciertamente tenemos la capacidad de hacerlo. Pero si entiendo bien la respuesta, es que hay un análisis, digamos, retroactivo, de que ya yo invertí tanto en esta facilidad y necesito que se utilice. Claro, y que se dé a conocer sobre esto. Todo. Y hay otro que es prospectivo, que son los 18 millones, que cree que va a tener ese impacto. Que está teniendo, según estamos aquí, está teniendo 18 millones de impacto entre el momento en que se hace la conferencia de prensa inicial. Se estimó que la cobertura que tuvo esa conferencia
si nosotros hubiésemos ido a pagar por proyectar a Puerto Rico en los medios que la cubrieron, el costo hubiera sido alrededor de 10 millones de dólares. Estamos hablando de una proyección de Puerto Rico de alrededor de 14 minutos el 31 de diciembre en un programa que si uno va a comprar una pauta comercial de 30 segundos en ABC para esa noche te cuesta 300 mil dólares. Y esos son 30 segundos. Multipliquemos 300 mil dólares. ¿Cuántos segundos hay en 14 minutos? Ese estimado está en forma parte de la ponencia. El número que me está dando a la respuesta, 18 millones. Está en la ponencia, surge, está desglosado. O sea, 10.8, los 18 es la suma que yo hago de diciendo, pues mira, esto produjo tanto, esto produjo tanto, esto va a producir tanto. Cuando usted hace el ejercicio, llega a 18.4, creo que es el número. Y correcto. Eso lo hace su oficina, ¿verdad? El equipo de trabajo, el estimado. O lo hace una persona designada para esos propósitos. Quien está dando un seguimiento a la exposición que está teniendo Puerto Rico como destino a consecuencia de esta inversión es el DMO, porque precisamente es la organización que se contrata para que lleve a cabo el esfuerzo publicitario fuera de Puerto Rico. Así que como ellos son los responsables, ellos son de llevar el mensaje, también son los responsables de rendir cuentas y de establecer en efecto cuál fue la cobertura que obtuvimos a cambio de lo que se les está pagando y de la inversión. Muchas gracias, esa era mi pregunta. Gracias, señor presidente. Compañero Rodríguez Aguilar. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días nuevamente a todos y a todas. Perdóneme, comenzó a las 10 y 20 y no... Bueno, preocupa si estamos dos, tres aquí, no adelante, va a pelear. Perdóneme. Tenemos todo el día. Buenos días a todos y a todas y gracias, señor presidente. Nuevamente, mis disculpas, pensaba que era las 10 de la mañana a la vista, así que llegué un poco tarde. Sobre lo que hemos discutido aquí hoy y lo que nos trae a esta vista pública, quiero preguntarle a la deponente, la parte financiera es lo que está preocupando aquí, ¿no? La parte financiera es lo que está preocupando aquí a los compañeros. La inversión total del evento, ¿cuánto es? Parte del gobierno de Puerto Rico. 4.4 millones de dólares. De esos 4.4, ¿son todos fondos estatales? Son todos fondos ARPA. Todos fondos ARPA. Debidamente autorizados. Eso es así por la FAF. El retorno de inversión que se estima de esa inversión de 4.4 millones. Ronda los 18 millones de dólares. 18 millones de dólares. Y el retorno de inversión se mide que va a regresar a Puerto Rico. Correcto. Que al día de hoy, si se cancelara el evento, ya obtuvimos más de los 4.4 millones de dólares que invertimos. Ya hoy ustedes pueden contabilizar que hay más de 4.4. Correcto. En la economía de Puerto Rico. Por el anuncio que se hizo. Por la exposición que ha tenido Puerto Rico. Si hubiéramos ido a comprar el tiempo en los medios que hemos recibido, ya sobrepasamos por mucho los 4 millones de dólares que invertimos. A nivel internacional. Correcto. Entonces, en la discusión se ha hablado, en algún lugar pude leer, que el costo promedio de la habitación de los hoteles circundantes al centro de convención, al distrito de convención, estaba en los $200. Aproximado a la noche. 299 aproximadamente. $300. Hay que sumarle el 28% del tax. Eso es así. Que lo pagué los otros días en la convención del PNP. Entonces. Tacho, duro, duro. 28 es duro. Esas habitaciones, por el impacto de este evento, han aumentado el costo. Por la demanda. Por la demanda. Nosotros tenemos alrededor de 1.300 habitaciones en el distrito. Sí. Y las mismas se estaban alquilando al ritmo que normalmente se alquilan para estas fechas, tomando en consideración. A $300. Correcto, a $300 a consecuencia de las fiestas que tradicionalmente se hacen en los hoteles y la demás. La fiesta del hotel, la despedida del hotel, del casino que está allí, todo eso. Exactamente. Una vez se hace el anuncio de que esta actividad se va a llevar. El casino metro, ¿verdad? Que correcto, el casino metro. Yo no juego, eso que yo no. Yo tampoco. Una vez se hace público el anuncio de que esta actividad se iba a llevar a cabo en Puerto Rico, sí, pues comienza un interés adicional en despedir el año en las inmediaciones del Distrito de Convenciones y a consecuencia de ese anuncio, pues se comienza a ver un aumento en la... ¿Aumenta la demanda o aumenta los precios? Correcto, aumenta la demanda, aumenta los precios. Ese precio por noche, el estimado que hay. Ahora mismo, $1,000 promedio. ¿Perdón? $1,000. De 300 a 1,000. Si consigue habitación, porque muy probablemente ya no va a poder conseguir. O sea, que de 300 a 1,000.
Correcto, y de igual manera tuvimos conversaciones con los hoteles que están en las inmediaciones. Imagínate. Con razón, el hotel Sheraton canceló la fiesta de Navidad, la cancela cualquiera. Y es un efecto que, o sea, no solamente ha surgido en los hoteles del distrito. Y son gente que se quedan ahí, van a la actividad y van a ir al casino a jugar. Y van a ir a los restaurantes a comer y van a utilizar transportación. Ah, ahí están los 18 millones que usted habla. Seguimos sumando, eso no están contemplados. Eso son aparte. Eso es aparte. O sea, que sobrepasa los 20 millones de dólares fácilmente. Sí, la inversión de 4.4 millones de dólares federales que no son estatales. No se impacta el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Es federal que está ahí disponible para usarse. Yo le voy a decir una cosa y se la voy a decir con mucho respeto. Si este dinero no se usa, hay que devolverlo. Yo no me, a mí no me gusta que me diga que es con respeto porque internamente uno está pensando en faltarle respeto a la persona. No. Pero se lo voy a decir con mucho cariño. Por lo menos yo procedo así. Cuando yo le digo a alguien que es con respeto, es que lo que pensé antes de decirlo fue sin respeto. Si estos fondos no se usan, son fondos que va a haber que devolver eventualmente. Los federales. Los fondos. Y yo prefiero venir aquí 500 veces e intentar explicar por qué estamos utilizando los fondos que tener que venir aquí a explicar por qué. Y ustedes están claros que nosotros tenemos una función aquí en la legislatura. Y el compañero Gemato puede tener su postura y escribir los tweets que escribe después del buenos días con la taza en mano y su corazón, qué sé yo dónde. Él tiene el derecho de hacerlo. Exactamente. Y yo también. También. Pero tenemos nosotros una responsabilidad también de fiscalizar lo que ustedes hacen en el Ejecutivo y en las corporaciones públicas también. Y eso, todo el mundo tiene que estar claro cuál es nuestra posición en este panel. Esto es un juego de ajedrez, como yo digo, y cada uno tiene una función. Así que no se molesten con nosotros por fiscalizarlo. Al contrario, agradezco la oportunidad de poder hablar. Yo creo que es importante esta vista. Y yo hubiese gustado que esto estuviese lleno de cámaras aquí, pero la noticia hoy es otra. Así que estuviesen aquí llenos de cámaras para que la gente escuchara lo que usted tiene que contestarle a esta Asamblea Legislativa. Y yo reconozco y felicito al compañero que la haya traído usted aquí hoy. Y una pena que fue hoy, porque nadie lo va a reseñar, pero es importante, pero lo escribe en el tuit también mañana, con la tacita en mano, que de lo que se está hablando aquí, porque yo creo que es bien importante que de 4.4 millones de fondos federales que se pueden perder si no se usan, Puerto Rico ya hoy puede contabilizar más de 20 millones en el retorno de esa inversión. Correcto. Ese dinero, si Puerto Rico fuese a pagar estas pautas, como usted habló con el compañero Márquez, ese dinero se tiene que pagar en una cadena norteamericana. Sí, no es aquí, fuera de Puerto Rico. Así que eso se quedaría en las cuentas, ¿dónde? ¿En Puerto Rico o fuera de Puerto Rico? En Puerto Rico. Estos 4.4 millones, ¿qué cantidad de ese dinero se queda aquí? Porque aquí hay técnicos, aquí hay un movimiento grande de personal, de seguridad, más allá de la policía, más allá de los bomberos, más allá de salud. Aquí hay un movimiento de personal, de capital humano puertorriqueño que va a poder trabajar. No, es que aquí nos equivocamos y vemos esto como 15 minutos. Pero para que lleguen esos 15 minutos tiene que haber un esfuerzo monumental y una contratación monumental de profesionales que hoy no tienen trabajo. Bueno, hoy están trabajando ahí. Hoy hay gente trabajando para eso. Ciertamente. Llevan meses trabajando para eso. Y están cobrando dinero que se queda aquí. Eso es lo que tenemos que mirar nosotros. Y una cosa que no podemos pasar por alto, señor representante, la industria del entretenimiento en Puerto Rico crea 2 billones de dólares al año y alrededor de 30 mil empleos. Y esto es una industria que estuvo paralizada por aproximadamente 2 años. Una de las cosas que dice el contrato que cita el señor presidente de esta comisión es la cláusula de fuerza mayor, pero ese contrato también establece... Le voy a preguntar sobre eso. Sí, con mucho gusto. Ese contrato también establece en otra de sus cláusulas que la autoridad del Distrito de Centro de Convenciones tenía que ser consultada a la hora de seleccionar el talento que nos iba a representar en esa actividad. Y fue un requisito sine qua non de esta directora que todo el talento que se fuese a presentar tenía que ser talento puertorriqueño. Por eso es Daddy Yankee, por eso es Roselyn Sánchez, por eso es el Gran Combo, por eso es Gilberto Santa Rosa, por eso es Límite 21, Plenéalo, Victoria Sanabria, Pirulo, por eso es la tribu de Abrante. Y todas las contrataciones que se hicieron son de talento puertorriqueño. No quiero interrumpir la línea de pregunta del compañero Aguiló, pero para que no se me olvide, y todo ese talento local que se está invirtiendo, ¿será transmitido al mundo en los 15 minutos? Va a ser transmitido localmente a Telemundo y ABC recoge algunas cápsulas de la fiesta, o sea, que se está llevando a cabo. Usted no puede contestar ahora mismo, o sea, que la tribu de Abrantes no le dará la vuelta al mundo.
Por las redes sociales, imagino que sí. No, no, pero es que estoy hablando de los 15 minutos de la transmisión. Ah, okay, okay. Como hay tanto talento boricua, pues yo quiero saber si todo el talento boricua o solamente será Daddy Yankee, Roselyn Sánchez y a nivel local en Telemundo, el resto de la gente. Así fue que se le explicó al principio, correcto. Pero se le, no, no, yo me enteré ahora de la tribu, ¿verdad? Bueno, pero del inicio le hablaba de las diferentes tarimas que había. Pero se le está pagando. Ciertamente a todos. O sea, que se le está pagando y están cobrando. No va a ver. Bueno. En esos 15 minutos quizás es una transmisión exclusiva y tiene que haber ahí un talento específico que sea atractivo a nivel mundial, como correcto. Daddy Yankee, por ejemplo. Correcto. Los demás van a estar generando unos ingresos y participando en un evento mundial, porque se transmiten parchos, como dice el compañero, de 15 minutos, pero son parte del evento, son parte de la promoción. Y eso en las redes sociales, eso será el acabose. Ciertamente. De hecho, mejoramos las condiciones del internet para asegurarlo. Y algunos de esos que ustedes le hicieron acercamiento dijo, no, yo no quiero ir ahí porque no voy a estar en los 15 minutos. Al contrario, antes de nosotros determinar la agenda de trabajo, teníamos solicitud de un montón de talento. Claro, es una oportunidad. Yo no soy artista, pero es una oportunidad brutal. Entonces, estábamos en la línea que ese dinero ya está corriendo la economía. Que ese dinero se queda aquí en Puerto Rico, gran parte de él, hay otro que se irá afuera, pero gran parte se queda aquí, a diferencia que se pagarán pautas para poder insertarnos ahí. Quisiera hacer el ejercicio. Sí. Nosotros corroboramos que, como dije ahorita, hacer un anuncio durante la transmisión de este evento cuesta $300,000 por 30 segundos, y nosotros tenemos 14 minutos en este programa. Eso es. Ese día, en ese momento. Exactamente. A nivel de Times Square. Correcto. Yo sea más estadista que nadie, pero es que yo veo ese. De Times Square. Y Luisito Vigoró que me perdone, pero yo veo ese. De Times Square, de Los Ángeles y de New Orleans, porque sí. Son las otras tres. O sea, Dick claro. Clark lleva a cabo el evento en cuatro ciudades por primera vez, porque anteriormente... Y no es casualidad que Puerto Rico se reconozca, porque Puerto Rico hoy se distingue entre todo el mundo, pero particularmente la nación norteamericana, como una jurisdicción que pudo controlar y manejar el COVID adecuadamente. Correcto. Y esto, este evento... certifica la capacidad de Puerto Rico, y no son los 15 minutos, es que yo lo miro fuera de la caja. Yo lo miro fuera de la caja realmente. Yo lo miro desde fuera de la caja, porque yo digo, los 15 minutos sí, en esos parches, como dice el compañero, esos 15 minutos, pero estamos poniendo a Puerto Rico a nivel mundial, diciéndole, aquí estamos listos, estamos preparados, y eso tiene repercusiones en los cruceros que van a llegar. Eso tiene repercusiones en actividades futuras. Y eso es lo que yo veo. No son los 15 minutos y los 4.4 millones. Es el resultado a corto y a largo plazo de este evento, que quede bien. Porque si queda mal, queda mal. Ustedes saben lo que ustedes representan. Y aquí se sentará con nosotros a darnos explicaciones. Porque quedó mal, se lo adelantamos. Yo sé que el compañero va a estar pendiente. Pero miren, este fin de semana hay un evento en Puerto Rico, ¿verdad que sí? Este fin de semana. De Bad Bunny, no mañana. Ah, correcto. Sí. Entonces, Bad Bunny está invirtiendo, han dicho por ahí, porque no lo he visto, más de $10 millones en ese evento. Correcto. Produciendo aquí local, claro, y trae gente de afuera también para pagarle, porque es que tiene que tener gente de todos lados. Es un evento mundial. Entonces, Bad Bunny está invirtiendo $10 millones. El retorno de inversión para él, no sabemos, porque eso no es exclusivamente para el gobierno de Puerto Rico. Claro, es una actividad económica que se beneficia al gobierno, porque hay hoteles que se vendieron, transportación, talento local, bueno, en fin, un sinnúmero de factores que llegan a Puerto Rico porque Bad Bunny decidió hacer este magno evento. Pero le está invirtiendo $10 millones. Puerto Rico en este evento está emitiendo 4.4 millones de fondos federales, que no impacta el gobierno de Puerto Rico, sino que le impacta negativamente, le impacta positivamente con más de 20 millones. Y el mejor ejercicio es mirar el costo de las habitaciones. Así que yo le agradezco su disponibilidad. Gracias. Con esta pregunta. ¿Ya está con usted? Gracias, gracias. Es que... Pero se acaba el fallo. Yo quiero escuchar, y con esto cierro, ¿qué usted contestaría a la frase que dice que este evento, el que usted está organizando, es el tumbe del año nuevo?
yo contestaría que es un comentario absolutamente desafortunado y que menosprecia el trabajo que hacemos las personas que tenemos el propósito de servirle bien a Puerto Rico. Yo sé que cuando yo acepté este puesto, yo me iba a encontrar con personas que iban a poder diferir con respeto y me iba a encontrar con personas que iban a diferir sin respeto. Y yo estaba preparada para eso. Pero a mí la parte que me sacude es el equipo de trabajo que está detrás de este evento. Yo creo que se han hecho expresiones que han sido innecesarias, han sido de carácter de insulto, y verdaderamente pienso que podemos diferir sin decir que la persona que le llevó esto al gobernador es un imbécil y sin decir que somos todos a bunch of dicks. Así que entiendo que se pudo haber diferido de otra manera. Muchas gracias. Termino, compañero Aguiló, está el compañero Luis Ortiz Lugo Narmito y la compañera Lizy Burgos. Voy a recoger mi esquina, presidente. Buenos días, ¿cómo? Señor presidente. Directora, usted, de los documentos que complementó en la mañana de hoy, incluyó también unas guías de fondos ARPA de uso. En su ponencia había unos enlaces electrónicos que cuando usted le daba, habían, ¿verdad? Cierto. Una guía de fondo ARPA. Exacto. Ayer el licenciado Becerra se comunicó que no podía abrir los links y se le enviaron en otro formato para que los pudieran accesar. Y usted a preguntas del compañero Aguiló contestó de que si no se usan esos fondos ARPA, hay que devolverlos en su momento. Correcto. O sea que podemos presumir que en vez de gastar 4.4 millones, pudimos haber gastado 10 millones. Porque para que se pierda, pues se pudo haber producido un evento de 10 millones por dar un número aleatorio. Yo no le puedo contestar esa pregunta. Como primer asunto, yo me reitero en mis expresiones y yo quisiera que usted le supla a la comisión en qué momento yo le falté a usted en su carácter personal el respeto. Yo no he dicho que usted me lo faltó a mí. Bueno, yo no he dicho que usted me lo faltó a mí. Yo digo que se le faltó el respeto a las personas que estamos trabajando. Usted no es legisladora, nosotros sí, y yo aclaro el récord de que en ningún momento a usted en su carácter personal yo le he faltado el respeto. Porque las expresiones que están aquí grabadas hace 3 minutos atrás dan a entender que en algún momento usted se conmocionó, ¿verdad? Y entendió que y personas la iban a tratar a usted con respeto y otras personas las iban a tratar sin respeto. Pues yo necesito saber si yo soy la persona que usted infiere que la trata a usted sin respeto. La estoy citando a usted hace 3 minutos atrás. La contestación a su pregunta es que sí, si me permite. Aquí hay un extracto de una cosa que surge de una entrevista que usted da, que dice quien le haya llevado esta propuesta al señora gobernador. Directora, me permite, con su permiso. No es bueno. Es que yo le voy a pedir que lo lea todo porque un extracto es conveniente. No, es que... O lo someta a la comisión porque un extracto es conveniente. Quien le haya llevado esta propuesta al gobernador debe ser la persona, organización de personas más imbéciles del Congreso. Ese es el DMO y me reitero. Finalizo, Ángel Mato. Bueno, con relación al DMO, por es que eso, usted no sabe quién fue la persona que se lo llevó al gobernador. Usted dijo que el DMO se comunicó con usted. Pero no con el gobernador. Quien lo habló con el gobernador fui yo. ¿A usted le consta eso de personal y propio conocimiento, que el DMO no le haya hablado al gobernador? ¿A usted le consta de propio y personal conocimiento? No, como seguramente usted tampoco. Esta comisión hace su trabajo, yo le garantizo que sí. Y habrá más de ponentes y la ilustraré con de señora directora. Yo entiendo que esa no es la manera. Y me reitero, mira si el DMO es imbécil, que hasta Oscar Santa María estaba metido allí. Pero ese no es el tema que nos ocupa. No, pero es lo que sale hoy en la prensa del país, tristemente. Pero para adelante, le pregunto, como yo no estoy disputando el evento, sino la calidad, el gasto y si estamos haciendo buenos usos de fondos públicos o no, es que como Tony Mojena, productor local, se va a ganar $650,000 y Dick Clark Production, porque Dick Clark está muerto, compañero. O sea, Dick Clark, esa figura que se está celebrando, esa persona no existe. De hecho, le pregunto, directora, el moderador prime del evento, Ryan Seacrest, ¿estará en Puerto Rico para este evento? No, él es. Y entonces, como le comentaba usted, directora, se pudo haber producido un evento de más dinero que 4.4. Porque fíjese qué cosa, directora. Yo estoy convencido que a Tony Mojena usted le da $10 millones. Puede producir un evento no para Telemundo Puerto Rico, sino para el planeta completo. Él es manejador de artistas como Ricky Martin y artistas de gran calibre.
Y claro está, si usted me viene aquí y dice, vamos a gastar 20 millones en una fiesta de despedida de año que las 4 horas son dedicadas a Puerto Rico, yo le garantizo que la comisión completa le va a decir que sí. Y sobre todo cuando los 40 millones que se gasten en el evento son en productores locales y talento local. De más está, ¿verdad? Existe un barranco de diferencia entre la calidad del producto conseguido versus otros productos que este gobierno está usando, como Mis Mundo, pero eso harina de otro costal. Directora, ¿quién es Mona Metual? Si usted conoce a esa persona. Legal Counsel de Dick Clark Productions. Y es la que firma el contrato. No la conozco personalmente, sé que es una señora que trabaja con la gente de Dick Clark. Entiendo que es una de sus abogados. O sea, que cuando se firmó este contrato, no, nunca se vieron. Ella firmó por allá y me imagino que se firmó por acá. Las reuniones se dieron con otras personas, no necesariamente. ¿Quién con... es esa persona? ¿Quién es qué persona? Pues si usted no firmó el contrato en persona con Mona Metual, las reuniones, ¿quién es el intermediario? ¿Quién es la persona que, más allá de decir DMO y Bratín, pues cuál es la persona del día a día que ayudó a la construcción del contrato que ambas partes firmaron? Ayudaron varias personas, le puedo mencionar Sara Garibaldi, le puedo mencionar Gary Solomon, le puedo mencionar a Charlie, no recuerdo. Directora, estamos apuntando, le pido, pero Sara Garibaldi. Ajá. Le puedo mencionar a Gary Solomon, Charlie, tiene un apellido bien raro, no lo sé ni pronunciar. Y a nivel local, ¿qué abogados entendieron en la confección de este contrato? El bufete Sidney Denson. Nelson. Delinson. ¿Y quién es quién representa este bufete a nivel local? ¿El abogado? ¿O Sidney Denson es la persona que trabajó? No. El nombre del bufete en concreto. ¿Quién es el abogado de Sidney Denson? Hay diferentes abogados, pero en este caso particular, mi mejor recuerdo es que es el licenciado Quiñones. Y en adición, la licenciada Noema Giral, que es la licenciada que es empleada de la autoridad del distrito, que también contribuyó en el proceso. Licenciado Quiñones, no sabemos el nombre. Víctor Quiñones. En adición a Mona Metual, le pregunto. Ah, y el licenciado Norberto Pérez, que es el subdirector de la autoridad, que también es abogado. Bueno, pues la comisión le va a pedir que en los próximos 5 días nos presente la lista de los licenciados que tuvieron que ver en este contrato. Y el señor, conoce al señor Michael Kong de MRC Life and Alternative. No me atrevo, o sea, hemos tenido muchas reuniones con MRC, no estoy segura de si el señor Cohn ha sido partícipe de las mismas. Que como la deponente está contestando por su mejor recuerdo, y usted está pidiendo nombres específicos, ¿podría entonces la comisión hacer un requerimiento de todas las personas que estuvieron por cada parte haciendo la negociación para que se someta entonces a la comisión y así estamos claros y directos quiénes fueron, ¿verdad? Y si se puede añadir ese documento con mucho respeto a los otros requerimientos que se me han hecho para asegurarme de cumplir adecuadamente con los mismos. Sí, a modo de recuerdo, gracias, era la propuesta del DMO, la dispensa que se le solicitó OGP y la contestación sobre la misma. Entonces, el estudio televisivo que indica que este es el evento con los mejores números del planeta. Y cómo no, vamos a preparar esta tarde confeccionamos un documento. Entonces ya contestó la Dick Clark, no va a estar porque ha fallecido hace muchos años. Ryan Seacrest no va a estar en Puerto Rico, aunque es la estrella ancla de calibre mundial con mayor contenido viral, ¿verdad? Pero no va a estar aquí. Y de nuevo, ¿verdad? A nivel local, solamente el talento puertorriqueño de los 650,000 se mojará al pico y 2.2 para Deep Clark Productions, empresa de California. La autoridad, la ley orgánica de la autoridad de distritos de convenciones tiene en sus facultades en ley la facultad de ser el Destination Marketing Organization, ¿sí o no? No.
estaba pendiente el requerimiento de, de la construcción del impacto económico de, este evento para que usted lo anote. No sé si el compañero Ortiz Lugo o la compañera Burgos tengan alguna pregunta que hacer. Entonces, presidente, disculpe. ¿Se puede incluir ahí en esa petición el impacto económico por habitación? Yo creo que eso es importante porque creo que a preguntas de este servidor como que eso se contabilizaba aparte. Vamos a hacer algo, voy a preparar un requerimiento, lo circulamos a los compañeros de la comisión, si lo quieren enmendar y añadir preguntas adicionales. Sí, pero creo que eso es importante porque no está, no está claro. No es específico, ¿verdad? Es que no, claro. No es que es claro, es que usar la palabra contable, pero yo no soy contable, por eso es como pasan estas cosas, pero creo que se debe mirar el impacto económico basado en su estudio, pero también lo adicional, por ejemplo, los cuartos, las habitaciones, claro. El impacto de los restaurantes, todo este tipo de impacto económico, porque ahí vemos entonces todo el espectro de lo que fue la inversión de los 4.4 millones. Perfecto. Compañera Burgo, ¿no tienen? Sí. Adelante. Buenos días, presidente. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos los presentes. Saludos a la licenciada Mariela Ballines. Buenos Hemos días. Estado juntas en el tribunal, obviamente en polos opuestos. Así es. Saludos. Hacía tiempo que no la veía. Para mí sí. Un gusto volver a verla. Básicamente, no quiero llevar sobre mojado. Quiero ser rapidita con unas preguntas. Ustedes en la página 7 de su escrito, el segundo párrafo, ustedes establecen que tuvieron una pérdida de ingresos derivados de las actividades de 10 millones durante el año siguiente de la pandemia. Me refiero en el 2021. ¿Ustedes han contemplado ahora que todavía hay un alegado estado de emergencia en Puerto Rico, que va a haber una aglomeración de personas, cómo van a manejar la cantidad de personas que van a estar en el distrito? Porque sabemos que ya la CDC dijo que tanto los vacunados como los no vacunados tienen la misma carga viral y es un evento masivo donde va a haber mucha gente. ¿Cómo van a manejar esto con el Departamento de Salud, la aglomeración de gente en ese lugar? Nosotros estamos sosteniendo reuniones periódicas con personal del Departamento de Salud. Ellos van a estar presentes en la actividad y ciertamente, como dije ahorita, los protocolos de COVID cambian, ¿verdad? Consecuentemente, de acuerdo a los números y los porcentajes que estamos viendo allá afuera. Así que al día de hoy, le puedo decir que el análisis que se hizo es que el espacio adecuado que tenemos allí es para recibir alrededor de 10.000 personas. Todas las personas que vayan a participar del evento tienen que estar vacunadas. No se van a permitir niños menores de 5 años de edad pues porque no pueden vacunarse. Y en adición a eso, pues se va a requerir la utilización de las mascarillas. Así que en ese sentido se ha hecho un estudio y estamos en conversaciones constantes con el Departamento de Salud. Si ellos tuvieran a bien emitir alguna instrucción distinta por entender que hubiese que tomar unas medidas adicionales, pues de así se van a atender. Y el Departamento de Salud, a ustedes en la coordinación, ¿han contemplado hacer pruebas aleatorias a la gente que esté allí? No es una cosa que se haya contemplado. Pero entiendo yo que 10.000 personas, con la situación que alega el gobernador, debería hacerse pruebas aleatorias, tanto a vacunados como no a vacunados. Y 10.000 personas, estamos hablando que entonces el gobernador estará, el gobierno, el mensaje es que no estamos tan en emergencia como se alega. Bueno, si se crean las condiciones adecuadas, tomando en consideración el espacio y que es un sitio abierto, pues ciertamente se cumplen con los parámetros establecidos por el CDC. En cuanto a la sugerencia de llevar a cabo pruebas aleatorias, lo podemos consultar con mucho gusto con el Departamento de Salud y si ellos entienden que debe incluirse en el protocolo, con mucho gusto también lo podemos trabajar. Yo entiendo que se debería incluir porque después de los eventos, cuando salen los brotes, se dice que fue en un sitio, en otro, y se debería ser responsable con un evento tan grande que haya unas pruebas por si acaso surge. Tenemos el Omicron, que es una variante nueva, y todo el mundo está bien preocupado por la salud, y esto es un evento masivo. O sea que yo entiendo que el Departamento de la Salud debe estar más vinculado en términos de cómo vamos a proteger la salud de los que estén allí. Llevaremos su recomendación.
No tengo más preguntas, señor presidente. Bueno, antes de levantar los trabajos, varios asuntos. Directa para la comisión. Es el impacto económico indirecto del evento. Impacto económico indirecto. Lo anotamos, compañero Bernardo Márquez. Muchas gracias, señor presidente. Solamente quería hacer un comentario, porque en el turno del compañero Rodríguez Aguiló, que se hace referencia a que son fondos federales y que la deponente plantea que si no se utilizan, se pierden. Precisamente ese es el punto de mi intervención inicial. Estamos claros que son fondos elegibles, pero fondos elegibles para una multiplicidad de asuntos, dentro de los cuales turismo es una de ellas, y el hecho de que sean fondos federales no quiere decir que al administrarlos y al elegir los asuntos que entendemos que son prioritarios, pues hay un ejercicio de responsabilidad al respecto. Así que el asunto de que no sean fondos locales no me parece que aliviana la carga de responsabilidad en su uso, y de que sean fondos ARPA para los cuales los turismo es elegible, pues es elegible, y son elegibles pequeños negocios, y son elegibles non-profit, y son elegibles otro tipo de actividades en el país. En el ejercicio de análisis de ustedes, pues entendieron que esta era un uso razonable por el efecto que eso va a entender y que eso va a implicar, y pues eso se refiere a la posición de la institución, pero me parece importante insistir, porque precisamente ese ha sido el mensaje y el entendido que se ha querido transmitir, de que, que si no los uso se pierden, ¿no? Y mejor usarlos en esto, pero no. No es que se van a perder, no es que se pueden utilizar en otros asuntos que otras entidades y organismos pudiéramos pensar que son de mayor prioridad. ¿Ustedes entendieron que esta era una prioridad y esa es la posición del distrito? Ciertamente el señor gobernador nos hizo una asignación de 10 millones de dólares adicionales de fondos ARPA, y de esos 10 millones únicamente se están utilizando 800 mil dólares en este esfuerzo. El restante se está, como usted bien dice, identificando para otro tipo de actividad. Y no, cuando digo actividad no me refiero a otro tipo de, en verdad, de este tipo de escenario de entretenimiento, sino de otras actividades que a su vez ayuden a proyectar el distrito de convenciones. Sí, pero que no es que se pierden, se hubiesen utilizado en otras cosas, el gobierno entendió que este era un buen uso, y esa es la posición, y se entiende, pero no sugerir que se estarían, ¿verdad?, perdiendo o mal utilizando esos fondos, se hubiesen invertido en otros aspectos si esa hubiese sido la posición y la política pública del Ejecutivo, la cual no. Son mis palabras. Muchas gracias, señor presidente. ¿Cómo no? Sí, pues así siendo las cosas. Directora, ¿tenemos la certificación de visto bueno de AFAP de los 800 mil adicionales? Correcto. O sea, ¿la certificación? Se le consultó a AFAP, uh-huh, y la respuesta de AFAP fue que ya ese dinero estaba en las arcas de la autoridad, y que uno de los usos proyectados dentro de la asignación era en efecto los top tier events que podía proceder. Sí, con mucho gusto, claro. Vamos a solicitar las comunicaciones. Compañero, antes de irnos, pues, recibimos esta mañana una comunicación de... Ya transfiero. No. El último, algún legislador que usaba una cajita y no le fue bien un día el programa de televisión. Bueno, a los compañeros de la comisión, ok. El licenciado Metwali de MRC Entertainment de California, Puerto Rico, pues, de California. Y se me escapa el segundo nombre si la comisión. Michael Kong, el señor Michael Kong, en representación de la casa productora, va a estar disponible para esta comisión y les informaré en su momento, ya que se excusaron para hoy porque hemos tenido una mala semana con la licenciada Metual, que le voy a hacer pasar por escrito los emails de lo que ella pensaba sobre las capacidades de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, pero ahora el General Counsel de la entidad se ha hecho disponible, les notificaremos con esta misma semana. Y también le estaré notificando la fecha que don Tony Mojena estará disponible para deponer en esta comisión. Antes de levantar los trabajos, directora, agradecida por estar aquí en la mañana de hoy, y hágase disponible de ser necesario requerir su presencia de nuevo a esta comisión. Le consultaremos con doña
Teresita, su calendario, que es una persona muy diligente en la autoridad del Distrito Convencional. Así será. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Levantamos los trabajos a las 10:55 de la mañana. Buen día. Gracias.